Saludos y bienvenidos a esta edición especial del programa de su revista de Medicina y Salud Pública. Hoy estamos desde la convención anual de la Asociación de Médicos Pediatras de la Región Este y vamos a hablar con la doctora María del Carmen González, homenajeada en esta convención. De hecho, la organización cumple su aniversario número 15. Es sí. Geneticista y pediatra. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien. ¿Cuántos años de servicio lleva? Llevo 35 años y medio sirviendo como geneticista en Puerto Rico. 35 años y medio. Sí. O sea, que usted comenzó la carrera cuando muy pocos hablaba de esa disciplina médica. Exacto. Cuando yo llegué a Puerto Rico, después de haber acabado mi fellowship de genética, habían solamente dos geneticistas, el doctor García Castro y la doctora María Toro, los dos ya pues están muertos. Fueron mis mentores y pues me he quedado yo ahora de mentora de otro montón de jóvenes que han ido a Estados Unidos y por desgracia no han podido regresar. No han podido regresar. Entonces, en Puerto Rico, ¿cuántos geneticistas hay? Ahora vemos haciendo la función de geneticista tres personas. Está el doctor Santiago Cornier, está el doctor Simón Carlos y estoy yo. Wow, tres para una población tan grande como la que tenemos. Exactamente. Mermando, pero todavía somos más de 3 millones. Somos más de 3 millones y todos los años nacen, aunque ha ido bajando en la tasa de natalidad. Nos hemos mantenido como entre 20 y 21 mil bebés al año. Wow, para dividido entre tres. Exactamente. Increíble. ¿Qué hace un geneticista? Un geneticista es la persona que se especializa en las condiciones menos comunes. Todo lo que causa que un paciente o un niño no se desarrolle de la manera adecuada. También evalúa las cosas que son hereditarias. Muchas veces evalúa familias que tienen este historial de condiciones que no saben qué están pasando, pero sí los ponen a riesgo que se le enfermen las personas o desarrollen condiciones que no son tratables. También trabaja con embarazos de alto riesgo, donde el bebé se expone a diferentes sustancias que le pueden causar daño a ese feto en desarrollo. Al igual que a veces vemos, tenemos consultas, por ejemplo, de ginecología, de mamás que tienen este bebé con un feto diferente, y entonces damos asesoría, y esos bebés tan pronto nacen, los seguimos. Otra cosa que hacen los geneticistas es seguir los pacientes que se identifican con desórdenes metabólicos a través del programa de seguimiento neonatal. Al igual que también todos los bebés que nacen con anomalías cromosómicas, los seguimos en las clínicas. Y estos pacientes se siguen por toda la vida, no se dan de alta porque obviamente tienen condiciones que hay que darle manejo por toda la vida de ese paciente. ¿Cuánta puede ser esa población en Puerto Rico que requiere ese seguimiento del geneticista bueno, durante toda la estadísticamente vida? Estadísticamente se sabe que de uno de cada 5,000 pacientes nace con algo genético. Ya sea algo que le puede comprometer la vida en ese momento o que en algún momento en su vida aparezca un componente genético que cause problemas. Se sabe que más de un 50% de las admisiones a un hospital pediátrico tienen un componente genético. Y aún nosotros adultos muchas veces tenemos enfermedades genéticas que no las sabemos que las tenemos y nos cambia el curso de las enfermedades comunes y corrientes que nos pueden pasar. Las más comunes, por ejemplo, una persona puede tener colesterol alto. Y piensa, ah, tengo colesterol alto porque como mal. Y cuando empezamos a evaluar las familias, que corre la familia y es hereditario. Qué importante, o sea, cuán importante entonces que se haga cernimiento en algún momento. Estábamos hablando de que sí, en Puerto Rico hay un protocolo para... Hay un protocolo de cernimiento neonatal. Todos los niños que nacen en Puerto Rico se le hace una muestra de sangre a las 24 a 48 horas de nacido para detectar condiciones médicas que le pueden causar desde retardación mental hasta enfermedades que se pueden manifestar mucho más tarde. Aquí en Puerto Rico se hace el mismo cernimiento que en los Estados Unidos. Este año tenemos la suerte que posiblemente vamos a añadir más pruebas al programa porque estamos tratando de conseguir maquinaria nueva, pero se hacen estudios para desórdenes de hemoglobina, para desórdenes endocrinológicos, para condiciones de inmunodeficiencia hereditaria, para desórdenes tipo de desórdenes de aminoácidos, de ácidos grasos, acidemia orgánica, de condiciones que si yo no las detecto, el paciente puede tener una crisis severa y acabar en la muerte o retardación mental si logra sobrevivir ese periodo inicial. Así que su intervención también funciona de manera preventiva. Sí, es preventiva para la familia también, porque ya tienen un bebecito con esa condición, ya uno habla con esa familia, habla de riesgos de recurrencia, llega un próximo embarazo, están avisados y uno puede hacer las cosas bien temprano. Claro, o sea que se supone que a los padres nuevos se les avise si hay alguna anomalía. Exactamente. A nivel genético. Y es relativamente rápido, tan pronto se hace la muestra, llega al hospital pediátrico, al laboratorio de cernimiento neonatal y ya en menos de una semana tenemos esos resultados. Si es algo anormal, inmediatamente se contacta al médico y al papá. Y ese paciente se trae a clínica para corroborar esa condición y entonces se empieza el tratamiento enseguida. Me parece fascinante también hacia dónde va el desarrollo de la genética, de esa detección tan precisa. Sí. Pregunto si más tarde en la vida alguna persona pudiese someterse a alguna prueba genética para saber si puede desarrollar alguna condición. Se hace. Ejemplo, yo tengo familias donde hay historial de cáncer
y hoy en día tenemos diferentes paneles de mutaciones que se asocian a diferentes tipos de cáncer. Si eso existe, en adultos se puede mandar a hacer cuando el paciente lo desee. En niños ya es un poquito diferente porque necesitamos que tengan por lo menos edad para consentir, porque muchas son pruebas para detección de condiciones que pueden aparecer tarde en la vida. Y yo no voy a someter a un bebé de 5 o 6 meses a una carga emocional severa para esos papás y para ese bebé, para una cosa que no, quizás no pase hasta que tenga 80 años. Pero para condiciones que sí implican cambios de salud en ese bebé, se hace enseguida. Pues el tema que nos ocupa hoy, pues, está relacionado también muy con el campo suyo, y es el desarrollo o problemas en el desarrollo y crecimiento de los niños. Lo hemos visto mucho en Puerto Rico también, se está hablando mucho del tema. ¿Y hay causas, factores genéticos? Muchísimas. Esa es la primera causa de referidos a las clínicas de genética. El pediatra está viendo este niño, está un paciente que aparentemente no tiene ninguna complicación, pero está viendo que no está ganando peso, no está creciendo y los hitos del desarrollo están retrasándose. Empieza a hacer una serie de laboratorios básicos, pero no encuentra cuál es la causa. Y esos pacientes nos los refieren a nosotros para evaluarlos. Y ahí pues empieza una gama de estudios especializados tratando de detectar por qué razón no está ganando peso, por qué no está creciendo, por qué tiene ese retraso en su desarrollo y por qué quizás pierde hitos de desarrollo. Y ahí están muchísimas de las condiciones genéticas que yo evalúo y manejo en la clínica. ¿Y cuáles podrían ser las causas, doctora? Bueno, las más comunes son a veces deficiencias nutricionales, que pueden ser congénitas porque quizás en el embarazo fue un embarazo complicado, el bebé no recibió una serie de vitaminas y cosas a través de la placenta porque mamá tuvo una mala barriga severa o estuvo enferma. Y el bebé nace con carencia de esas sustancias que si no se las suplimos les causa retraso en el desarrollo. Mis pacientes saben que mi tema diario es la carnitina. En Puerto Rico se olvidó que la gente de comer sano. O sea, todo lo que comemos son pollo, papitas, nuggets. Y se nos olvidó que tenemos que comer de todo todos los días para tener una buena ingesta de todos los nutrientes necesarios para estar sano. Una mamá que no me come bien o es una adolescente que no está bien nutrida, no tiene todas esas cosas en su sangre para pasarle al bebé. Si el bebé para completar nace prematuro, no recibe todo lo que se supone que reciba y entonces cuando empieza a crecer muchas veces no recibe la nutrición adecuada porque o tiene reflujo o quizás no tolera las leches. A veces cambiamos dietas a dietas un poquito distintas porque creemos que todo lo que es vegano es mejor, pero no siempre en el periodo inicial, ese primer año de vida, eso es cierto. Y entonces empezamos con niños que tienen retraso. A veces empiezan, no vomitan todas las fórmulas, no me ganan peso, no crecen. Y cuando hacemos evaluaciones, muchos presentan deficiencia de carnitina, deficiencia de B12, quizás deficiencia de folato, deficiencia de hierro. Y esas son cosas que hay que dárselas para que el paciente pueda mejorar. Esa es una de las más comunes. Las otras que tenemos son pacientes que tienen historiales de retraso en el desarrollo en la familia. Y cuando empezamos a hacer historiales completos, a veces encontramos condiciones que los ponen a riesgo de este problema. Entre las que se ven en clínica frecuentemente son anomalías cromosómicas, o tenemos pedacitos de cromosomas que se pierden, cromosomas extra, ahí está toda la información genética de nosotros. Y entre los que vemos son los nenes, por ejemplo, con una condición que se llama X frágil, donde el cromosoma X que da mamá tiene un pequeño defecto que le causa una serie de errores en cómo se forma el cerebro y cómo el paciente se desarrolla, causando en ese varoncito retardación mental. Y cuando a veces empezamos a evaluar, también algunas de las nenas pueden tener síntomas. Otras cosas que vemos son de lesión. Información genética que falta un pedacito que lo pone a riesgo muchísimas cosas. Últimamente, de los pacientes que más estamos evaluando son los que tienen autismo. Porque, ¿sabes? Pues lo que estamos viendo más a menudo, la gente está más consciente. Y antes se pensaba que autismo solamente eran factores ambientales. Hoy en día se sabe que más de un 90% de los pacientes que tienen autismo tienen una causa genética. Y cuando uno se sienta, si esto es familiar, empezamos a encontrar montones de condiciones distintas que aportan a tener ese tipo de problemas. Desde sorderas que son hereditarias, condiciones neurocutáneas, o sea que dañan cerebro y tienen manifestaciones en piel que causan también un riesgo más alto de autismo. Volvemos a la misma historial de pedazos de cromosomas que se pueden perder o cambios en mutaciones. Se cambia la información genética de tal manera que el gen no trabaja y lo predispone a desarrollar también autismo. ¿Todas tienen algún tipo de tratamiento? No disponible. Todas. Las nutricionales tú las puedes manejar, algunos de los dando lo que les falta. Errores metabólicos, dependiendo de cuál sea la causa, podemos cambiar la forma de comer, a dar cosas que evitan que se acumulen sustancias tóxicas en ese paciente. Le damos lo que no producen para que entonces se desarrollen normalmente y muchos de estos nenes usan fórmulas especializadas. Las anomalías cromosómicas usualmente se mantienen estables, pero
sí sabemos que tienen un potencial grande de problemas de aprendizaje, así que eso es el tipo de paciente que requiere terapia ocupacional, terapia física, educación especial. Y antes, por ejemplo, los pacientes de trisomía 21, síndrome de Down, la gente no les hacía nada. Y hoy en día yo tengo pacientes de síndrome de Down que están en la universidad. Uh-huh. O sea, que tú tengas una anomalía genética no quiere decir que no puedas echar para adelante. Uno desarrolla el potencial porque un gen no necesariamente es el que te mantiene el control de tu vida, sino que son muchos genes trabajando unos con otros. Y a veces uno logra hacer desarrollo un poquito más adecuado, dando lo que el paciente necesita para que siga echando para adelante, y no necesariamente son medicamentos. Se habla mucho hoy día también de la terapia genética, sí. Una nueva forma de abordar condiciones. Eso lo hacemos para muchos pacientes que tienen condiciones metabólicas y algunas condiciones neuromusculares, ejemplo. Los pacientes que tienen una condición que se llama síndrome de Hunter, que es una condición donde yo no puedo reciclar los famosos mucopolisacáridos. Todo el mundo habla de chondroitin sulfate, de la glucosamina para los dolores de hueso, pues hay unas maquinitas que tenemos en el cuerpo que las reciclan. Hay niños que nacen con esas maquinitas no funcionales. Por lo tanto, se acumulan esas sustancias y causan degeneración en ese paciente, porque al no reciclarla, se acumulan en todos los órganos. ¿Y de qué tipo de degeneración en los huesos? Se le dañan las articulaciones, no pueden mover las coyunturas, tienen daño al corazón, daño al cerebro, daño al hígado, daño a los huesitos. Así que hoy en día tenemos para muchos de ellos reemplazo enzimático. Por vena le damos la enzima que ellos no producen y entonces empiezan a hacer reciclarse todas estas sustancias y empiezan a mejorar. Hoy en día, por ejemplo, los pacientes que tienen algunas condiciones neurocutáneas, como es spinal muscular atrophy, un desorden genético hereditario que no permite que esos nervios manden los mensajes a los músculos, hoy en día ya tenemos hasta medicamentos, son excesivamente caros, obviamente, pero que nos ayudan a mejorar ese problema, y el paciente de morirse porque no podía respirar, ya muchos están hasta caminando. Para los pacientes de Duchenne, hay muchos que es un tipo de distrofia muscular. Ahora mismo ahí están en protocolos y en clinical trials, medicamentos para lograr estabilizar ese músculo para que no sigan degenerando. O sea, que significa que próximamente estaríamos cerca de una cura, quizás, si ya hemos llegado tan lejos. Para algunas de ellas sí, otras son tan extremadamente raras que todavía no tenemos forma, pero no quiere decir que en varios años no aparezca. Uh-huh. Hoy en día, por ejemplo, tenemos pruebas de laboratorio como es el whole exome sequencing, donde yo cojo la información genética del paciente, se procesa una serie de máquinas especializadas para ver mutaciones en los diferentes genes y ver qué mutación causa la enfermedad que el paciente está teniendo. Eso le da pie a los científicos que trabajan en el laboratorio de poder crear formas de hacer un bypass del problema para ver si pueden crear un medicamento que les ayude a ese paciente. Y en el futuro eso va a ser el futuro de la medicina. Medicina especializada e individualizada para lo que el paciente tiene. En el caso del tema del crecimiento, la falta de ese desarrollo específicamente en eso, ¿cómo se trata? Bueno, si es que se puede tratar. Sí, va a depender de la causa. A veces nos mandan pacientes porque no están creciendo. Se hace una gama de evaluaciones que incluyen muchos laboratorios endocrinológicos y algunos tienen, por ejemplo, deficiencia hormonal de crecimiento, y eso tiene tratamiento, se le provee lo que el paciente necesita. A veces nos llega un paciente porque está pequeño y cuando empezamos a evaluar el paciente es que tiene un desorden de hueso, que el hueso crece de otra manera. Y entonces algunos de esos pacientes ya sabemos que lo van a crecer a una altura como el resto de la familia. Se le explica, cuando son adultos, algunos de ellos tienen tratamiento para alargar esos huesos, pero es con consentimiento ya de un paciente adulto porque es un proceso que duele. Algunos de los pacientes que vemos que no están creciendo tienen otras anomalías cromosómicas. Ejemplo, las nenas que tienen deficiencia del cromosoma X, que tienen síndrome de Turner. Llegan donde nosotros muchas cerca de la adolescencia porque no crecen, no desarrollan senos, no desarrollan su pubarquia, no tienen sus reglas. Cuando le empezamos a evaluar es que le falta un cromosoma X. Y eso le causa todo eso. Y esas nenas se les da hormona de crecimiento, se les da reemplazo hormonal y uno logra que crezca un poquito más cerca de la estatura que es adecuada para esa familia. Por eso es que uno los evalúa completos para ver cuál es la razón. Pero hay muchísimas razones que pueden causar que no crezcan. Y sí, lo importante es seguir de la mano de su pediatra, de su médico primario. Es súper importante. Un médico primario que tenga todo el tiempo bien claro que hay que estar pesando, midiendo esos pacientes, ver en qué percentiles de crecimiento están. Y esté consciente de que aún el historial prenatal de ese paciente es importante, porque nos va a decir qué va a pasar con ese paciente en el futuro. Pues muchísimas gracias, doctora, y muchas felicitaciones por ese muy bien merecido homenaje, la dedicatoria de esta convención. Ya sabemos que todavía sigue, llegó como una de las pocas y todavía sigue siendo una de las pocas geneticistas en Puerto Rico. Sí.
Tres, me dijo. Ahora tenemos tres en este momento. Ahora mismo acaban de aceptar una de nuestras residentes en Alabama para empezar genética ahora en junio. En junio 30, exacto. Hay una que está pronto a acabar, que está en Stanford, California, que esperamos que pueda regresar a Puerto Rico. Sí, porque la otra que mandamos nos la robaron los californianos y se quedó ahora haciendo de attending en California. Pues un gran reto que tenemos, ¿verdad? Sí. Como sociedad y como país, el tratar de retener nuestro talento. Pero bueno, muchísimas gracias. Y aquí están los mentores, así que por eso no van a carecer. Muchísimas gracias, muchas felicitaciones. Gracias. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a introducir a nuestro próximo invitado, que es el presidente de la Asociación de Médicos Pediatras de la Región. Bueno, regresamos a este programa desde la convención anual de la Asociación de Médicos Pediatras de la Región Este, que está celebrando ya 15 años como organización. Se le dedicó este año a la doctora María del Carmen González, una de las primeras geneticistas para atender la población pediátrica en Puerto Rico, y bueno, lleva 35 años y todavía está muy activa. Ahora vamos a hablar con el presidente de la organización, el doctor José Verdecía. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Ocupadísimo. Sí, demasiado. Que sé que estaba haciendo una presentación de las muchas que van a haber durante estos días. ¿El tema en qué se ha concentrado, doctor, este año? Bueno, este año, como todos los años, tratamos de buscar una variedad, ¿verdad? En la política, ¿verdad?, de la asociación, la directiva lo que quiere hacer es que los temas sean de lo que se está viviendo actualmente y de las problemáticas. Por ejemplo, me acabo de salir de una de las conferencias en la cual era la ley de menores, de lo que es tratar un menor de edad en una sala de emergencia o tratar un menor de edad en una oficina, lo que es urgente y lo que no es urgente. Y estábamos discutiendo la nueva ley que salió aproximadamente en agosto de este año. O sea, que los médicos no solamente se tienen que preparar en términos de la ciencia, también de lo que ocurre socialmente y sobre todo en términos de política pública. De política pública y de legislación. Y de legislación y sobre las leyes que hay para ver entonces dónde nosotros podemos ayudar, ¿verdad?, en al gobierno y de cómo estar protegiendo a los menores y que a la vez esté protegiendo el pediatra. Porque si el pediatra no puede atender un menor de edad, pues entonces hay que dejárselo saber al menor para que entonces pueda venir con un adulto y poderse atender. Porque no podemos atender menores de edad sin consentimiento de un adulto. Claro que sí. ¿Qué otros retos en términos de salud pública hay para la población infantil hoy día en Puerto Rico? Se me ocurre que el tema de la obesidad. Bueno, hay varios. Hay varios. Ahora que mencionas esa de la obesidad, sí, eso es un gran reto. Pues porque obesidad es una enfermedad como tal, ¿verdad? Se considera ya una enfermedad, no es un chiste. Aunque los padres muchas veces no lo consideran una enfermedad. Consideran que el niño es saludable, sí, que está mullidito, sí. Ay, qué lindo el nene que está con muchos cachetes. Sí, eso es cierto. Pero cuando tú buscas las gráficas de crecimiento, donde buscas el peso, buscas las estaturas y mides el peso con las estaturas y la comparas, hay dos gráficas que se hacen. Está la de la masa corporal, que es después de los 3 años que tú puedes verificar cómo está la masa corporal del niño, para entonces ver en qué se encuentra, si se encuentran en peso normal o sobrepeso, bajo peso, malnutrición o sobrepeso y obesidad. Y está la otra, que es de 0 a 3 años, donde tú mides el peso con la estatura, haces una escala invertida y verificas también a ver dónde se encuentra. Y tú puedes tener una que sea grande, ¿verdad? Y si tiene un peso alto y la estatura va con su peso, bueno, no hay ningún tipo de problema. Malo es cuando tú tienes un niño que tiene un peso de una estatura normal, pero el peso va sobre la estatura. Como para dar un ejemplo, tú tienes una estatura del 50% en la percentila, pero su peso está en la 90% de la percentila. Cuando le haces la contraposición, te das cuenta de que entonces el niño está sobrepeso. Y es un tema de que, aunque, como tú dices, se ve mullidito, se ve lindo, algunos dicen, pero es que él es así, es cachetoncito. Tenemos que trabajar con eso, porque se ha encontrado que niños menores de 13 años
si tú tratas la obesidad y la puedes controlar, pues tú puedes tener un porciento adulto joven saludable. Pero si ya a los 13 años el niño todavía sigue siendo obeso, la probabilidad de que esté obeso o se quede obeso es de un 80 o un 90%. Algunos estudios dicen que un 95% se quedaría obeso. Eso es dramático, con las implicaciones que tiene para la salud de ese adulto. Por eso es que la academia y nosotros las asociaciones queremos de que los niños sean saludables y tratemos de controlar el peso, ¿verdad? Y la nutrición. Y pues ahora se están haciendo unas nuevas guías donde se hace que los primeros 100 días son los más importantes, los primeros 1000 días son importantes para ver dónde tú te encuentras con el niño, para que ese desarrollo del nene tenga un desarrollo saludable y no tengamos ningún tipo de problema con eso. ¿Y qué otros temas en términos de salud de nuestra población infantil pediátrica? Problemas infantiles tenemos, como mencionamos, la obesidad. Tenemos también el problema de las vacunas, donde pues hay una gran mayoría de pacientes de que no se quieren vacunar. Y otra mayoría de pacientes que están con la duda de la vacunación. En el cuerpo nosotros tratamos de enseñarle a los papás de que no hay ningún tipo de riesgo con las vacunas. El otro riesgo que hay también es con las vacunas de los adolescentes, que está la vacuna esta de Gardasil, y está la vacuna de meningococo y la vacuna de neumococo, que es para asegurarnos de que no tengan ningún tipo de problema, especialmente para estos niños que van, estos adolescentes que van para las universidades y se quedan en dorms, donde el riesgo mayor de meningitis existe. Tenemos también situaciones donde se encuentra en la problemática del LGTB, donde pues tenemos que instruir a nuestros pediatras a esa práctica, a ser más inclusivos, ¿verdad? Y no tener ningún tipo de discriminación contra ellos, porque ellos son personas igual que cualquier otro ser humano, y entonces tenemos que tratarlos con dignidad y como cualquier otro ser humano se trata. Y para eso pues entonces estamos dando talleres para poder que los pediatras conozcan sobre las situaciones que ellos pasan. Precisamente ahora tenemos un conferenciante que vino del hospital de Miami, Miami Children, que ahora se llama Nicolás Hospital, donde están dando tratamiento hormonal para este tipo de pacientes. Pues he encontrado que mejoran con el desarrollo si tú estás de acuerdo con lo que tú eres. Si tú te consideras varón o si te consideras mujer o si te consideras transexual o la preferencia que tú tengas. Es un trabajo que nosotros tenemos que empezar a darlo a conocer a los pediatras jóvenes que están quizás más al tanto de esto, pero más aún a los pediatras de la edad, ¿verdad?, mayor, 50, 60, 70 años, porque tenemos una mentalidad diferente a lo que ocurría antes. Doctor, y sobre el tema del crecimiento y desarrollo de los niños, se habla mucho también de que ahora hay más conciencia de estar, sobre todo los padres, pendientes a ese crecimiento, a ese desarrollo. También. ¿Hay en Puerto Rico una abundancia de casos de niños que tengan problemas con el crecimiento frente a otras sociedades o no? Es que la pregunta es muy amplia, porque de que hay problemas con el crecimiento, si me estás hablando del desarrollo, sí, puedes encontrar un montón de problemas, ¿verdad? Para eso está el pediatra, para que entonces esté evaluando el paciente en el desarrollo. Y se le suelta, ¿verdad?, de que los padres o los tutores o los abuelos sean conscientes de que estos nenes deben de ser atendidos en la oficina pediátrica de rutina. O sea, no es solamente llevarlos cuando están enfermos, porque pues, está la cita de los 2 meses, la de los 4, la de los 6, la de los 9, la de los 12. Pero usualmente el médico orienta a los padres. Sí, yo orienta, sé que en pero, mi caso lo hacían. Pero hacían. El problema es que hay que seguir orientando, porque esta orientación es una orientación que si no se sigue dando, el mundo como estamos, la civilización como se encuentra ahora, los dos papás trabajan. Y entonces, pues, pasa el tiempo, y cuando tú vienes a ver, mira, ya pasaron 4 meses, y el nene no fue llevado a la cita de los 4 meses, y ya tiene 6. Y entonces, pues son cosas que en el desarrollo, como mencionaste, y el crecimiento, si uno lo capta a tiempo, pues uno puede dar alternativas a los papás para que puedan entonces ese nene coger, hacer ese catch up que no se hizo, o si se encuentra algún tipo de hallazgo donde uno encuentra a través de los ASQ, que son unas pruebas de seguimiento que se hacen,
que vea uno algún tipo de hallazgo, uno lo pueda referir a un patólogo del habla o a un terapista físico, un terapista ocupacional, a un fisiatra, a un neurólogo, porque pues tú estás viendo ese desarrollo. De que hay problemas en el crecimiento y desarrollo, sí los hay. La gran mayoría tienen solución si se cogen a tiempo. Qué bueno. Y ese es lo importante, o sea, darle ese seguimiento para que uno pueda darse cuenta de lo que está ocurriendo y poder entonces referirlo. Ahora mismo esta convención está dedicada a Mari Carmen González, ¿verdad? Una geneticista muy reconocida y muy amada por los pediatras de nuestra generación y de la nueva generación que está viniendo, porque es del hospital pediátrico. Y ella está súper cargada, pero siempre ha estado a la disposición de nosotros. Y si uno se da cuenta de que existen algunos tipos de problemas en el desarrollo que tengan que ver con genética, uno puede comunicarse con ella. Y ella, con toda su santa calma y con su santa paciencia, nos atiende. Sí, aquí están los recursos y los expertos. Lo importante es que el pediatra es el médico con el que más relación tenemos todos los que vivimos aquí, porque nos están viendo hasta los 21 años, doctor. Hasta los 21 años. Sí. Después de eso, ¿verdad? Pues usualmente uno podría cambiar médico primario. Por lo tanto, esa relación con el pediatra es importante. Definitivamente. Para el paciente y más, para los padres. Más. Que relación con el paciente, yo creo que el pediatra es como si fuera un miembro más de la familia y eso es lo que se debe de pero imagínese, ve crecer nuestros hijos. Exacto. Y vienen los nietos, ¿verdad? Y viene de nuevo esta nueva generación de los nietos. Pero lo importante aquí es que el pediatra se enfoque en, nosotros nos enfocamos, como estamos hablando ahorita, no solamente en las enfermedades del niño, nos enfocamos también en el desarrollo, nos enfocamos también en la parte social, nos enfocamos también en la parte emocional del chico, nos enfocamos en la parte legal, ¿verdad? Y de eso se trata esta convención. Esta convención se trata de llevarle todo lo más que se pueda a los pediatras, ¿verdad? En el tiempo que uno tenga, para que ellos cojan el conocimiento de lo que está saliendo nuevo y podamos entonces que sigan creciendo en ese conocimiento. Pues muchísimas gracias, doctor, por habernos invitado, por esta conversación y también que sirva, ¿verdad?, de alerta a los padres, a los futuros padres también sobre la importancia de ese seguimiento con su pediatra. Ahora que mencionas eso, la primera visita del pediatra no es a los 5 días, no es a la semana, no es al mes, es cuando está embarazada. Cuando la mamá está embarazada a los 30, 35 semanas de embarazo, esa es la primera visita que debe hacer al pediatra. Claro, ahí se van conociendo, ahí va recibiendo también instrucciones esa madre, que ya tiene el bebé, o sea, ya el bebé está ahí. Y pues entonces aclarar dudas sobre lactancia, aclarar dudas sobre el hospital, aclarar dudas sobre qué puede ocurrir, qué no debe ocurrir, qué me debo de preocupar para que cuando vaya a la visita de seguimiento, a los 3 o 5 días después de dado de alta, ya vaya conociendo su pediatra. Pues muchísimas gracias, doctor. Mucho éxito en la convención. Mil gracias a ti. ¿Desde hoy hasta cuándo? Desde hoy hasta el domingo. Hasta el domingo. Así que son 4 días intensos. 4 días, sí. 4 días y muchas felicidades en este aniversario también. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos. Recuerden compartir esta información y seguirnos en todas las plataformas bajo @Revista MSP, también escuchar nuestro podcast en SoundCloud. Hasta la próxima.